que veneran al Mountain Dew. San Mountain Dew. San Mountain Dew. Y pues ya llegamos a nuestro hotel, Gampati Guest House. Este es nuestro cuarto, el número 3. Pasen, bienvenidos a nuestra habitación en Varanasi. Esta es la habitación que reservamos en booking.com y bueno, se los vamos a enseñar. Se llama Gampati Guest House. Sí, es Gampati Guest House y está enfrente al río Ganges. Y la verdad muy muy bien este el hotelito. Vamos a enseñar hasta el detalle del candado. Es muy tipo hindú. Tiene al rey Vishnu, creo. Todavía los confundo. Trae la arpita. Este rey. Este dios, más bien. Bueno, aquí viene Ganesh, que es el de la buena suerte. Bienvenida. Nos pusieron unos inciensos, unas velitas. Pues, la cama. Está grande. El cuarto en general está de muy buen tamaño. De buen tamaño, la decoración está sencilla, pero muy bien. Aquí tiene un closet. Tenemos aquí unos papagayos. De la buena fortuna. Acá unas velitas de Buda. También. Ya tenemos los souvenirs sanos. Este es un closet. Y aquí abajo del closet, espérame, de una vez para terminar con esto. Ah, sí. Aquí tenemos este caja fuerte, secadora, minibar. Y aquí tenemos una ventana. No sé, no, esto nos va a enseñar Maris. Y aquí tenemos esto de la decoración. Tenemos papagayos. Aquí veneran al Mountain Dew. San Mountain Dew. San Mountain Dew. Aire acondicionado, aquí tiene su, aparte tiene su ventilador, los techos están decorados a mano, tiene su pecho de paloma, aquí tiene un cuadro de Krishna, ese es un cuadro de Krishna. Sabemos que es Krishna porque es azul, Krishna es azul. Krishna lo pone en azul. Y su nichito, la tele, no puede faltar, aunque aquí sea muy religioso el asunto. Pero hay que ver tele. El baño, chiquito, pero bien, muy limpio. Sí, se ve muy limpio. Su váter, sus toallas, su regadera, su lavabo. Y está padre, sus. Es más moderno, pero está muy bien. Una y esto es lo que nos llamó atención. Estos detalles, mira, esto está padre, este detalle. Miren. Todas las manijas tienen esos todas detalles. Todas las manijas, ajá. Son muy hinduistas. Y ahorita vamos a nuestra terraza. Vamos a pasar rápido porque tiene como un millón de palomitas. Miren, son todas las palomas, no son moscos, son palomas. Y este es el río Ganges. Estar aquí se siente un aire peculiar. Ahorita vamos a bajar aquí al río. La primera impresión de Varanasi es, son como sentimientos encontrados, porque no nos imaginábamos que fuera una ciudad tan grande, pero a la vez ya cuando te metes en la ciudad antigua, son muchos callejones y muchas callecitas,
Hay varios monjes budistas haciendo oración, entonces ya se empezó a sentir como toda esa espiritualidad de la ciudad. Pero bueno, aquí este es el río. El río Ganges, muy sagrado para ellos. Mañana vamos a ir a un ritual. A las 4 de la mañana van a pasar por nosotros. Sí. Para llevarnos a ver el amanecer y un ritual que hacen aquí en el río Ganges. Sí. Es uno, son como ghats, se llaman ghats, que son como embarcaderos o así. Vamos a ir al de hasta allá, donde se ve la luz más lejana, hasta allá vamos a llamar. Bueno, nos despedimos esta mañana. ¿Ese es alguien dormido? Sí. Oh. O lo que creo que es. No sé. ¿Quién sabe, Porque aquí se ven ese tipo de cosas. Lo que pasa que algo que comentar rápidamente, en el hinduismo se cree mucho en que este río es sagrado, es un río muy espiritual y la gente lo que quiere es venir a morir a este río. Entonces hay rituales donde queman los cuerpos y las cenizas las echan al río. Por eso es que no sabemos si este está dormido o ya está esperando su turno. Pero bueno, mañana vamos a ver el ritual y vamos a ver cosas que hacen aquí. Allá al fondo, ese es el ghat principal. Se ve un poco la luz. Ay, a ver si se alcanza a ver. Bueno, no, se ve muy borroso. Mañana lo vamos a ver. Ese es el ghat principal. Todos los días a las 7 de la noche, desafortunadamente nuestro vuelo se retrasó y ya no pudimos llegar. Ahí a las 7 de la noche hacen un ritual de todas sus creencias con el Ganges. Maris en una... Voy a disfrutar del columpio. El columpio. Ahora sí. ¿Qué nos puede decir, Maris? Aquí disfrutando del columpio. Del columpio del balconcito. Y esa es la vista que tenemos a todo el jale. Ahí se están bañando. Ahí también se están bañando. Y ese de allá es el principal. Este es el río Ganges. Y estamos en nuestro hotel en Gampati. El Gampati. Subimos a tomar nuestro desayuno incluido. Sí, estamos en la terraza del hotel. Y que se nos olvida hacer el video. Sí, se nos olvidó. Ya está comiendo la Maris. Pedimos está comiendo una tortilla española. Uno estilo Varanasi y el otro estilo hindú. El Mau pidió el estilo hindú. ¿Ya se acabó? Como un tipo curry con verduras. Un montón de verduras. Y este es una tortilla como de harina con garbanzo. No podía faltar su coquita de la Maris. Y bueno, esta está muy rica. Está bien rica. Y esta traía como 4 panes, que aquí son como tortillas gordas. Como tortillas gordas deliciosísimas. Por eso volaron y por eso se nos olvidó. Pero bueno, este es nuestro desayuno en Varanasi. ¿Esto estaba incluido? La coca no. La coca no. Esto sí. El café. No, café y un jugo. Dios. Y de pilón la Maris no se aguantó las ganas y pidió una crepa. Un banana crepe o algo así.